Lagarto, venimos hasta el hospital de urgencias para conocer sobre el estado de salud de Humberto Carrizo, de 50 años, hombre que fue atacado por motochorros hace algunos minutos en Barrio General Bustos, luego de una salidera bancaria. En este momento acaba de ingresar al área de tomografía para ser sometido justamente a un estudio de estas características. Recién vimos atravesar el pasillo, acompañado por supuesto por camilleros. Estaba malherido, lógicamente, con algunos cortes, pero consciente. Y según nos decían, está estable en este momento. De igual manera, están los médicos corroborando cuál es su estado de salud actual. También aquí están presentes, en otro sector del hospital, algunos familiares y el mismo socio, quien manifestó que no era habitual que el mismo Carrizo hiciera este tipo de maniobras desde el banco de la avenida 24 de septiembre hasta la administración en la calle donde nosotros salimos contando el hecho, pero que entienden que alguien los batió, que alguien informó o por lo menos hizo saber que esta persona iba a retirar esta cantidad de dinero, 110.000 pesos es lo que estaba retirando. Doctor Brusa, lo molesto de repente, quiero saber en qué condiciones está el paciente. Bueno, ahí nos dice que en segundos nomás nos informa sobre el estado de salud de esta persona. Insisto, Lagarto, según nos manifestaba el propio socio, quien no quiso salir al aire, quisimos establecer diálogo con él en vivo. Está bien. Bueno, y prefirió resguardar su identidad por motivos de seguridad, seguro, básicamente. Sí, dice, alguien nos batió, alguien supo que estábamos seguro retirando dinero, y por eso mismo lo siguieron desde Barrio General Paz hasta Barrio General Bustos, y fue allí donde finalmente perpetraron este hecho. Estamos tratando de averiguar, esperemos que cuanto antes salga el doctor Brusa, para saber si finalmente esta persona sufrió un balazo en su cabeza. Es algo que por las condiciones en las que lo pudimos ver, no podemos confirmarlo y ni siquiera lo sospechamos, porque lo hemos visto consciente al hombre. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Andy. Muy amable.